pesar. Aunque sea un secreto, sé que tú eres mía y yo seré tu dulce agonía. Siempre de noche y de día, aún sabiendo que lo quieres, él no te da lo que tú quieres. Pues, ¿cuál es la base? Luego hemos pillado estos cacharros prestados del ayuntamiento. Muchas gracias al ayuntamiento. Y atado con cuerdas, luego unas maderas con clavos así para darle consistencia. Y esto ya las maderas que han sobrado por darle forma así de coche. Os fiáis poco porque veo que lleváis flotadores, ¿no? Sí, esto no tiene buena pinta. Hemos tapado los agujeros, pero a poco que falle uno nos hundimos. ¿Cuántos vais en el grupo? 8 o así. ¿Tenéis que llegar hasta el ayuntamiento? No sé hasta dónde... El ayuntamiento. ¿Pensáis ganar o no? A Bonita, pues igual. A ver, lo importante es participar y pasarlo bien. Todos, todos, para hacerla. Pues a la disfrutar, gracias. Vale. ¿Y crees que esto va a aguantar? Esperemos, no lo hemos probado. Sí, que va a... Bueno, ¿y esas narices de qué son? A ver, contadme. De pero somos, vamos de pingüino, pero ¿de qué son? No sé, de goma eva. Vale. ¿Y esto vais a estar más en el agua o...? No lo sabemos, no lo hemos probado. Bueno, ánimo, chicas. Sientes sola, duermes con él, pero siempre te abandona. ¿En la barca o no? ¿Quieres calmar el fuego que te acalora? Es de fiar. Cuéntame por lo menos qué habéis hecho. ¿Habéis cogido unos bidones? Los hemos atado a un palé y ya está. Más prácticos. O sea, vosotros el premio a la originalidad no vais a ganar. No creo. No sé. Ay, aquello. Mami, vamos a hacerlo fácil. Deja que te coma enterita. Que solo quiero ser tu amante. 10 días y yo no he vuelto a tu casa. Y aunque me fui, sientes que mi olor te abraza. Pienso en ti, piensa en mí. Yo sé bien cómo hacerte feliz. Mami, vamos a hacerlo fácil. Bueno, chicas, por lo que estáis viendo, aquí se lleva como os los dejaron unas amigas nuestras que van a hacer la barca, al final les sobraron y pues los unimos así un poco y luego les pusimos así los pedazos de madera para sujetar el todo. ¿Y las sillas esas de quién han sido idea? Sí, porque es que nos daba pereza de pie, entonces queríamos eso. ¿O que nos daba? Pero yo pensaba que ibais a ir a nado. Sí, hombre, eso si os caemos pues ya tendremos que ir nadando, ¿no? Pero la idea al principio es ir en la barca, a ver si se aguanta. ¿Creéis que vais a aguantar? Sí. Siendo optimista. ¿Cuántas componéis este grupo? 4. ¿Os decís los nombres? Marina Uri, Daniela Suárez, Diego Adaño, Raquel Aray. Ah, pues mucha suerte, gracias. Espera, va. Chócale la barba. Pregunta, yo respondo. Bueno, dime un poco, ¿cómo ha sido la idea de vestiros así? La idea surgió en conjunto, ya llevamos 2 años haciendo un poco la misma plataforma, lo que pasa que hemos cambiado las ideas. El año pasado, ¿de qué íbamos? De hawaianos, este año tarzanitos, y el año que viene mejoraremos porque vamos a mantener lo que es la idea la vamos a mantener, simplemente ir mejorando, ir cambiando de temas. ¿Y habéis metido muchas horas en la barca o no? Hombre, vamos metiendo... ¿Cómo? metemos algo de trabajo, se lleva, lo que pasa que ya, o sea, estamos que organizados. Ya veo, ya, porque tú eres el valiente del grupo y aquellos son los que meten ruido, ¿no? Sí. Yo soy el jefe y yo lo que trabajan. Muy bueno, eso es lo mejor. A ganar, pues, gracias.
bien. Ay, estupendo. Da una alegría ver tanta gente del pueblo y tan animada, toda la juventud. Mucha participación, ¿verdad? Mucha, mucha. Este es el segundo año y mucho más que el año pasado. Sí, 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 sí. Y además eso. ¿De variedad? No, de variedad. Y el tiempo parecía que nos iba a hacer mucho calor y gracias a Dios se ha nublado y muy bien. Sí. Pues nada, a disfrutar. Gracias. Gracias a ustedes. Para vender a los... ¡Al remo! ¡Hala! Y ahora ya aquí, ¿no? Está como bajo. ¡Venga! ¿Y qué os parece? ¿Que vais a ganar o no? ¡Sí! ¿Pero a qué? ¿A llegar las primeras? ¡Originalidad! Eso. Ese es buen premio, ¿no? Sí. ¿Os ha costado mucho preparar la barca? Sí. ¿Pero quién la ha preparado? A ver, cuéntame. Nosotras. Más ellas dos. Hay un perro. ¡Hay el perro! Bueno, Aquilino, estamos viendo bajar las barcas. ¿Qué te parece esta iniciativa? Hombre, es muy buena ya segundo año y el año pasado fue bien y este año parece que la gente que se ha animado más, muy originales y es lo bonito es esto, ¿no? La originalidad y que haya estas cositas que pasan y la gente animada. La gente en Caparroso participa, pero esta gente joven se prepara las cosas y lo está haciendo muy bien, ¿no? Sí, lo que pasa es que como son improvisan demasiado al último momento, entonces, pero bueno, también es eso, ¿no? Y luego yo creo que cada año pues irán más perfeccionándose un poco más, pero bueno, al final no será lo mismo, es mejor así. Mejor así, que salgan las cosas un poco de improviso. Bueno, y de aquí, de las fiestas estas a las grandes, ¿cómo se preparan? Hombre, pues se preparan yo creo que bien. Y oye, vosotros ya las habéis encontrado hechas, ¿no? En la anterior hay... tuvimos que hacer. ¿Habéis tenido que...? Sí, porque se tomó en el último momento, se decidió así, porque bueno, pues había diferentes opiniones, que a lo mejor el alcalde que entraría o el ayuntamiento que entraría de turno, que tenía la posibilidad de hacerlo, pues bueno, se consideró que sería una forma, pero yo pienso personalmente que es mejor que te las dejen hechas, porque coges más cosas en mejor momento. Bueno, pues más adelante ya hablaremos de esas fiestas. Gracias, Aquilino. A vosotros. Come on.
Gracias.